¿Qué me perdí en los tacones de Eva? Pero mire, no me lo vaya a tomar a mal, es que usted tiene un inconveniente grandísimo. Mire, es mujer, y pues además de eso... Un momento, ¿cómo así que soy mujer? Ahora mi condición biológica, entonces, ¿tiene que ver en mi despido? Usted está ahí sentada y es mujer también, ¿o no? A ver, yo creo que sobra la pregunta, ¿no? Claro que soy mujer, lo que pasa es que no soy mamá soltera, en cambio usted sí. Entonces, pues nosotros necesitamos aquí gente con disponibilidad de tiempo, que pueda trabajar horas extras, que no esté angustiada porque el niño tiene otitis, porque tiene fiebre, porque está sueltico el estómago. Ese es el punto, ¿eh? Nosotros queremos montar nuestra propia agencia de viajes. ¡Ay, sí! ¿Cierto? Porque nosotros en ningún lado nos van a dar un trabajo en el que podamos progresar, ¿entiende, ma? Con todos los conocimientos, con toda la experiencia que tenemos, nunca nos van a dejar tomar decisiones. Entonces, por eso queremos montar nuestra propia agencia, nuestro propio negocio. ¿Me entiende? ¿Y yo qué tengo que hacer? Pues la más fácil, mamucha. Ayudarnos. Sí. Decirnos, sí, yo las apoyo, que progresen, monten su propia agencia. Sí, yo las apoyo, que progresen, monten su propia agencia, pero no tengo ni cinco, ¿qué voy a hacer? No importa, mamita, solamente dígame, yo las voy a ayudar y con eso es suficiente, ¿sí? Hermano, se nos dañó todo, se nos dañó la vida. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Isabela Nieto va a hacer una alianza con Bonaire Corporation, si eso es una de las agencias más importantes del mundo, Juan Camilo. Y si ellos llegan a participar en la licitación de la administración del hotel en Taganga, pues, hermano, nos quedamos sin trabajo. Nos quedamos sin trabajo. ¿Sabes? Tenemos... ¿Por qué estamos hablando en voz baja? ¿Está con una vieja? Con una veterana, hermano. Pues no, no, fea no estaba. Ay, cuenta una quinceañera que pasaron por un microondas, algo así, hermano. Sí. Usted está con una vieja y nosotros acá, a punto de perder nuestro empleo, se le hace justo y está alimentando su libido. Pero le pude sacar la información, así que fresco. Pues yo me deshago de ella porque es de las que se enamoran, hermano. Ven, ahí veré, yo la zafo, fresco. Que lo siento, discúlpeme, no quieres asustarte. Perdón, qué pena, estaba arreglando la lámpara. ¿Usted, de nuevo? Parece que el destino se empeña que yo ponga su vida en peligro, Afortunadamente nunca salgo lastimada. Gracias a mí también. Venga, permítame presentarme, yo soy Juan Sayago. Soy amigo íntimo de los reyes de España. Pirata, filibustero, ladrón, pero de corazones. Creo que lo de Taganga, si tú dices que es tan bueno, debe ser porque lo sabes. ¿Por qué no me introduces en el proyecto? Me encantaría, guapa. Ay, tan lindo, ma, tan lindo, pero llegó tan tarde. Yo ya estoy asociada con Bonaire Corporation y no les puedo quedar mal. Gracias. Me doy cuenta. Pero no importa, en todo caso me lo deberías mostrar. Es decir, si una empresa tan grande como ¿Cómo se dice? Bonaire. Bonaire Corporation. Te da el apoyo, te da el hombro. Debe ser porque debe ser algo impetuoso de proyecto. Yo creo que si me lo muestras, si me permites dar una opinión, si conozco todos los detalles, estoy seguro que mi ayuda profesional va a servirte de mucho en esto. Ay, qué pesar, Lucha, qué pesar de mi mamá que no tenga marido sino patrón. Por eso es lo que yo le digo, Luchita. Que a mí realmente Juan me parece un hombre increíble porque es un hombre que respeta y valora a las mujeres. Yo nunca he visto eso aquí. Mi papá no es así. Él es distinto a mi papá, Luchita. Por eso yo le digo que... Mejor dicho, yo no le digo que estoy enamorada ya, pero... Juan realmente es un hombre del que uno se podría enamorar fácilmente. ¡Divino! ¿Cómo dice usted, Luchita? Te tengo analizado. Ya sé cuál es tu jugada. Ah, tú lo que quieres es levantarte la hembrita para sacar la información para el negocio. Pero se te atravesó el peladito. Se me atravesó, no, se me vomitó. Había comido todas las porquerías que un niño puede comer. Mejor me tocó botar la ropa, hermano, cuando estoy en el aeropuerto. ¿Sí? ¿Vuelo? Bueno, pero ese no es el tema. El tema es que necesito dos favores tuyos. Primero, un yate. Y segundo, un yate espectacular, eso sí, ¿no? Y segundo, quiero que busquemos un recreacionista para que se quede con el pelado 24 horas al día cuidándolo mientras yo seduzco a la mamá en alta mar. ¿Qué pasó? ¿Quién es? Es Tobía. Ay, quiero hablar con mi muñeco. ¿Me lo pasan? Que la mamá quiera va con el niño. Es que no. Es que estás haciendo un castillito en la arena, que después te habla. ¿De verdad? Sí, se pone luego. ¿Encontramos esto? ¡Eso es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Sí, esa es! ¡Vamos!
Ay, compadre, ahora sí nos llevó el que nos trajo. Ese pelado se ahogó. Hermano, por favor, se lo ruego por lo que más quiera. Búsquelo por donde sea. No se pudo haber metido al mar. Sí, ya los salvavidas van a empezar a buscarlo, pero si ya encontraron la ropa en la orilla, hermano, eso más claro no canta un gallo. Ese pelado está en el fondo del mar. Ese cachaquito se ahogó. En Los Tacones de Eva, lunes a viernes, 10 p.m., hora del este. Amamos las historias. RCN Novelas.